Habiendo quórum de 37 diputados, se abre la sesión. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite informar que la presente sesión fue convocada con el objeto de develar el nombre de Juan Sabines Gutiérrez, inscrito con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo. Por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción cuarta del reglamento interior de este poder legislativo, esta sesión tiene el carácter de solemne. Solicito a la honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. Solicita a las legisladoras y los legisladores y al público presente tomar asiento. Honorable Asamblea, la presente sesión solemne del Poder Legislativo de Chiapas tiene por objeto cumplir el decreto aprobado el pasado 9 de agosto por todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía. De esta forma, luego de una amplia reflexión sobre nuestra historia reciente, la 64 legislatura decidió inscribir en letras doradas en el muro de honor de este salón de sesiones los nombres de ilustres y distinguidos protagonistas de la historia de Chiapas que brindaron valiosos servicios y perdurables ejemplos. Aquí están distintas generaciones, diferentes esferas del quehacer humano, diversas formas de ver y entender a Chiapas. Este muro de la memoria chiapaneca es un espacio de chiapanecos libres y por ello mismo de ideas distintas. Hoy reconocemos a don Juan Sabines Gutiérrez, un chiapaneco ejemplar, cuya memoria, dicho sin pretensiones demagógicas, es patrimonio de nuestro pueblo. La gente de Chiapas quiere a don Juan Sabines, lo quieren porque él conoció a los chiapanecos de todas las procedencias y sectores sociales. Conoció los problemas de los tuxtlecos, el hambre de los pueblos indios y el aislamiento de todos. Conoció los días difíciles de los pequeños comerciantes, de los transportistas, de los vendedores ambulantes, de los profesionistas, de los hombres y las mujeres del campo. Como chiapaneco, conoció los problemas de Chiapas. Supo y vivió en carne propia los efectos del abandono y del desdén con que nuestro estado fue tratado desde tiempos inmemorables. Como gobernante conoció los días en que Chiapas recibía menos de 0.5% del presupuesto nacional, administró un municipio lleno de necesidades y un estado con habitantes cansados de la espera, un estado con abundancia de carencias, de desencantos y de desafíos. Por ello, su obra material habla por sí misma. Juan Sabines Gutiérrez siempre se asumió como político y reivindicó a la política como la práctica cívica y el servicio por excelencia. La política en la idea de Juan Sabines es gobierno y es acuerdo, es encuentro de diferencias y búsqueda de convivencias dignas. Como político fue un seguidor de los principios de la Revolución para construir una nación bajo el signo de las instituciones.
Como heredero de la Revolución Mexicana, se inclinó siempre por favorecer a los sectores menos privilegiados y defendió puntualmente los intereses de Chiapas. En su paso por la política hubo congruencia, pundonor ideológico y moral. Fue un hombre de lenguajes directos, sin puntos suspensivos. Juan Sabines Gutiérrez es de Chiapas en todo el sentido de la palabra. Fue un chiapaneco de tiempo completo. Señoras y señores, queda inscrito el nombre de Juan Sabines Gutiérrez en el muro de honor del Honorable Congreso del Estado. Este es un acto formal y solemne. Sin embargo, otra inscripción, seguramente la más valiosa y perdurable, es la que está ya en la memoria y en el sentimiento de los hombres y las mujeres sencillas en todos los pueblos de Chiapas. Muchas gracias. Esta presidencia saluda con afecto a los compañeros legisladores chiapanecos ante el Congreso de la Unión, que se encuentran aquí presentes, el senador Manuel Velasco Cuello, el diputado Sammy David David, el diputado Ovidio Cortázar Ramos, la diputada Gloria Luna Ruiz, el diputado Ariel Gómez León y el diputado Juan Carlos Fernández López. Asimismo, saludamos a los señores presidentes municipales que aquí nos acompañan, al señor presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, a los expresidentes municipales de esta ciudad capital, a los representantes de los organismos autónomos del Estado, a los miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo y sobre todo a los familiares y amigos de don Juan Sabines Gutiérrez que se encuentran esta tarde aquí en el Congreso del Estado, a la señora Isabel Aguilera de Sabines, a los nietos Jaime Sabines Aguilera, Isabel Sabines Aguilera. Sean todos bienvenidos al Congreso del Estado, a este espacio plural y diverso de representación democrática. Solicito a la diputada Areli Madrid Tobilla dar a conocer la semblanza de Juan Sabines Gutiérrez. Con su venia, señor presidente. Honorable Asamblea, señora Isabel Aguilera de Sabines, esposa de nuestro gobernador del Estado, apreciables familiares y amigos del ilustre chiapaneco al que rendimos homenaje, amigos diputados federales, amigo senador, presidentes municipales y miembros del gabinete. Amigos todos, somos una gran familia que explora en su pasado las claves de su futuro. Este es un antiguo ejercicio histórico, informa sobre nuestra identidad y nos confiere rumbo y continuidad. Buscamos en la vida y en la obra de nuestros compatriotas las virtudes y los valores que podrán animar los pasos de hoy y abrir con ellos el camino del futuro. Lo hacemos con esperanza y convicción. Para eso destacamos el ejemplo de nuestros mayores y con ese cimiento afirmamos la misión de las generaciones que somos y establecemos el horizonte de las generaciones que vendrán. En la familia chiapaneca, espacio de recuerdos y expectativas, ilusiones y cumplimientos, reflexionamos sobre la vida y la obra de quienes merecen esta evocación. Y dejamos constancia de aprecio y admiración. Este es el oficio que ahora nos reúne. Me honra la oportunidad de participar acompañando a quienes aquí se han congregado en un acto de estricta justicia, la que tributamos a un eminente chiapaneco, Juan Sabines Gutiérrez, y la que también hacemos por este medio a Chiapas y a los chiapanecos, aquel cuna y razón de nuestro homenajeado. Estos compañeros en la marcha, testigos de la obra
y destinatarios de un legado de entereza y patriotismo. Nativo de Tuxtla Gutiérrez. Juan Sabines es un hombre al que los que aquí estamos y todos los mexicanos bien nacidos, hombres y mujeres, sabíamos que teníamos que inscribir en el muro de honor de nuestro Congreso a los nombres de compatriotas eminentes e instituciones beneméritas. Así dejamos a la vista de todos, para orgullo y lección, un testimonio y una expresión de gratitud. Es esto lo que hoy practicamos, testimonio y gratitud. Sobre todo al incorporar al muro de honor en el Congreso de este Estado con letras doradas, pero sobre todo con profunda devoción, los nombres de mujeres y varones que destacaron al servicio del pueblo. Lo hacemos para que los chiapanecos de hoy y de mañana adviertan que su ejemplo y reconozcan su desvelo y retengan las mejores aportaciones del pasado en prenda de los aciertos del porvenir. Me honra, me privilegia y además me alegra. Lo digo con viva emoción, invocar aquí a don Juan Sabines Gutiérrez, dirigente seccional y amigo muy querido por millares de chiapanecos, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de tratarlo y de acompañarlo en una parte de su vida. Pero también, amigo se puede y se debe de decir, de muchos otros que no lo conocieron personalmente, pero que saben de su dedicación a nuestro Estado y de su legado a la patria común, la que lo vio nacer, vivir y morir, la que ahora le rinde homenaje con admiración. Más de una vez pudimos reconocer frente a él, mirándole a los ojos y hablándole con respeto y afecto, su carácter de hombre enérgico y valiente y su condición de buen ciudadano. Sobre este cimiento construyó su calidad de buen gobernante. Aquello fue requisito de esto. Una vez más lo reconocemos hoy, esta vez ante su nombre que figurará en este Congreso y ante su recuerdo que se aloja en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Juan Sabines fue miembro de una familia en la que florecieron el talento y el esfuerzo, el amor por Chiapas, la vocación de servicio a los chiapanecos. Esa fue su escuela. Ahí hizo sus primeras letras y ahí perfiló su destino como funcionario y como político, conocedor de los problemas de Chiapas, hombre firme en la búsqueda de soluciones y respuestas, hombre de ideas y de acciones, líder nato, carismático, sensible a la necesidad y a la exigencia de sus coterráneos, comprometido con la justicia social, leal a sus convicciones. Ese fue el perfil y esa es la huella que dejara don Juan Sabines Gutiérrez. En su hoja de vida hay muchos capítulos destacados. No pretendo referirlos con detalle. Constan en la memoria de los chiapanecos y en las referencias que han recogido y analizado los observadores de nuestra historia reciente. Fue presidente municipal de la capital. Uno de los mejores, decía don Gervasio Grajales. Se desempeñó como diputado federal en dos ocasiones y como senador de la República. En esa encomienda popular fue auténtico representante y defensor de los intereses de Chiapas. Sabines siempre tuvo la confianza de su pueblo.
y se la reafirmó como gobernador del Estado. Al asumir y desempeñar el poder ejecutivo del Estado, don Juan desplegó el mayor esfuerzo por trasladar a la vida cotidiana la suya y la de sus conciudadanos. El anhelo y el sueño que siempre abrigó, servir a Chiapas, decía, con hechos, no con palabras. La suya, su anhelo y su sueño, siempre, siempre lo dijo de una magnífica manera. Una manera de mostrar la veracidad de sus sentimientos que solía expresar con emoción. Decía, amo a Chiapas entrañablemente. Es mi tierra, mi aire, mi agua, mi costumbre. Sabines Gutiérrez pertenece a todos los chiapanecos, porque así se reconoce y así se siente. Su nombre se halla en la casa de todos, el Congreso. Con respecto a esta circunstancia que identifica a don Juan, también señalaré otra que igualmente lo distingue y que yo debo mencionar con solidaridad. Don Juan militó en el Partido Revolucionario Institucional, de cuyo Comité Ejecutivo Nacional fue secretario general, como también fue presidente del Comité Directivo Estatal. Político apegado al pueblo, atento a la realidad, grato hacia quienes merecieron el bien de los chiapanecos, recibió el afecto del pueblo que desarrolla su vida cotidiana a la vera de las obras que surgieron durante su mandato. Tienen su sello los palacios de gobierno estatal y municipal, los edificios con que se dotó a los poderes legislativo y judicial, el teatro de la ciudad, el centro de convivencia infantil, el museo de antropología y algo más de un servicio social increíble, el ISTES. Con afecto recuerdan a don Juan los coterráneos que visitan la capital del estado y transitan frente a la Catedral de San Marcos. Sumemos palacios municipales, escuelas, hospitales, parques, casas ejidales a lo largo y ancho del estado. Y destaquemos, ya lo mencioné, como muestra fehaciente del legado material de su gobierno laborioso, el recinto en el que ahora nos encontramos y lo recordamos, este Palacio Legislativo. Hay más, mucho más, que se podría agregar en el elogio a don Juan, quien fuera en su tiempo, como también se dijo, el hombre esperado para transformar a Chiapas. El que hizo de esta ciudad el granero de México, merced al apoyo que se brindó al campo y al desarrollo de la producción en ese sector de la economía, don Juan creó programas en favor de la productividad agropecuaria. ¿Quién no recuerda el fortalecimiento del sistema alimentario mexicano? Llamado el ciclón del sureste, por el vigor de su temperamento y la ambición de sus propuestas. Sabines también soñaba con unir a los estados del sur, puente de acceso a México, situación que trae consigo grandes retos y magníficas oportunidades. La unidad política, sumada a la económica y social, engrandecería a esta promisoria región de la República. Familiares de don Juan Sabines. Sé que la evocación de don Juan Sabines Gutiérrez, que es grata y pertinente para todos,
en ustedes tendrá una resonancia especial. Reconozco y valoro esa relación familiar y filial. Es un orgullo ser Sabines. Enhorabuena. Por estas, y desde acá, por estas razones tan hondas y profundas, enviamos nuestro reconocimiento al señor gobernador. Señoras y señores, amigos todos, del pensamiento y la obra de don Juan Sabines Gutiérrez, compatriota y conciudadano, recogemos la convicción de que los grandes cambios sociales son el fruto de los valores arraigados, las causas justas, la tenacidad en la diaria faena de construir nuestra casa común y nuestro destino compartido. El hombre al que ahora rendimos homenaje, líder visionario, luchó por hacer realidad las esperanzas de los chiapanecos. Esta lucha debe persistir, este sueño debe preservarse. Para que así sea, es preciso, hoy como siempre, tomar ejemplo del pasado y alcanzar un entreveramiento espiritual que asegure nuestra persistencia y más todavía nuestra grandeza. Ese era el objetivo de don Juan Sabines Gutiérrez, más allá de la circunstancia temporal que cautivó sus afanes. Por eso ha perdurado y perdurará. Muchas gracias. Honorable Asamblea, con fecha 9 de agosto del año 2011, el Congreso del Estado de Chiapas, en homenaje y distinción para un personaje chiapaneco memorable, acordó inscribir con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo el nombre de Juan Sabines Gutiérrez, quien fue reconocido por su carácter y sencillez, pero sobre todo por su vocación de servicio hacia los demás. En razón a lo anterior, solicito respetuosamente a Jaime Sabines Aguilera, a Isabel Sabines Aguilera, nietos de don Juan Sabines Gutiérrez, y al licenciado Luis Raquel Calimayor Gutiérrez, nos acompañen a develar el nombre de Juan Sabines Gutiérrez, inscrito con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo. Por lo que solicito a la Honorable Asamblea y al público asistente, ponerse de pie. Solicito a la Honorable Asamblea y al público asistente tomar asiento. Se concede el uso de la palabra al licenciado Luis Raquel Calimayor Gutiérrez, quien dará el mensaje a nombre de la familia Sabines Gutiérrez.
Señora Isabel Aguilera de Sabines. Licenciado Zoé Robledo Aburto, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Licenciado Juan Gabriel Coutinho Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Señoras diputadas, señores diputados de nuestro Congreso. Don Noé Castañón León, secretario de Gobierno del Estado. Distinguidas personalidades que nos acompañan, señores senadores, señores diputados federales. Es un honor muy alto para mí estar hoy aquí para evocar la memoria de Juan Sabines Gutiérrez, nuestro querido Juan, Juan del pueblo, Juan de los chiapanecos. Un hombre que trascendió a su generación y cuya vida pareció circunscribirse a una sola causa, servir a Chiapas. Juan Sabines Gutiérrez fue hijo del mayor Julio Sabines, oficial del ejército carrancista en la Revolución Mexicana, y de Tealuz Gutiérrez, descendiente del prócer chiapaneco Joaquín Miguel Gutiérrez, en honor de quien nuestra ciudad capital ostenta su apellido. Sus hermanos, nuestro poeta universal Jaime Sabines y nuestro querido Jorge, discreto pero sabio, hermano al que Juan escuchaba siempre. Desde sus años mozos, Juan amó siempre la política y la concibió como un fin, no como un fin, sino como un medio para transformar a nuestro querido Chiapas. Su activismo político lo llevó a presidir la Cámara de Comercio de Tuxtla Gutiérrez y fue electo presidente municipal de Tuxtla para el periodo 1951-1952. Senador por Chiapas y diputado federal en tres ocasiones. Para quienes lo seguimos en su propósito de vida, no nos quedaba duda, Juan sería más temprano que tarde gobernador de nuestro estado. Así fue que gobernó Chiapas del 29 de noviembre de 1979 hasta diciembre de 1982, en que incansablemente recorrió cada rincón de nuestro estado y habló con su pueblo para escuchar su sentir y sus necesidades. Fue un hombre de recia personalidad. Su voz de campana y su temple de siempre firme contrastaban con su gran bonomía y su enorme generosidad. Fue leal a sus afectos, pero sobre todas las cosas amoroso con los más necesitados, razón por la cual son y serán siempre los hogares más humildes donde con más cariño se le recuerde. Sus obras trascendieron el tiempo, modernizaron nuestra ciudad capital con su zócalo, sus pasos a desnivel, su palacio de gobierno, su palacio municipal, este recinto legislativo, el teatro de la ciudad, el Museo de Antropología, los edificios que hoy albergan a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Infraestructura. El zoológico Miguel Álvarez del Toro es un ejemplo nacional de cómo en su medio hábitat están todos los seres del campo de la selva de Chiapas. Anecdotario que sigue vigente en la memoria de los chiapanecos. Su carácter y liderazgo dejaron una huella profunda en el cariño de su pueblo, que lo tiene hoy más presente que nunca en la figura de su hijo, nuestro querido gobernador, que hoy con hechos y no palabras
honra su memoria y su legado. Finalmente, no me queda más que felicitar y agradecer a nuestros legisladores por tomar la iniciativa de inscribir en letras doradas de este honorable Congreso del Estado el nombre de nuestro querido Juan Sabines Gutiérrez, acompañando al de otros ilustres chiapanecos. Nada le fue ajeno a Juan Sabines Gutiérrez. En este hombre singular, de firme carácter y de inmenso corazón, se conjugaba todo. Y hoy, 30 años después de que dejó el gobierno, se cumple la magia infinita de que se repita su generosidad en el nombre de su hijo, nuestro gobernador Juan Sabines Guerrero. Gracias, muchas gracias. Permaneciendo de pie, entonaremos nuestro glorioso himno a Chiapas. Solicita a la asamblea y al público asistente tomar asiento. Esta presidencia agradece la distinguida presencia de los invitados, familiares, amigos que nos acompañaron a esta sesión solemne. No habiendo otro asunto que tratar, se agradece a la honorable asamblea y a los distinguidos invitados su amable asistencia. Se levanta la presente sesión. Muy buenas tardes.